¡Hey! Buenas a todos, gente, ¿qué tal? Soy Mario y estamos aquí en un nuevo vídeo de carrera Superliga, chicos. Volvemos con nuestros Red Devils. Y bueno, primero de todo, felicitaros porque hemos llegado a 9.000 suscriptores. Ya, la verdad que hemos pegado un subidón bastante fuerte. Hace como, no sé, una semana y media o algo así, estábamos en 8.500 y en nada, en apenas una semana y media, dos, hemos pasado a 9.000 ya. Y no sé cuánto tardaremos en los 10.000, pero ya sabéis que para los 10.000 pues hay especial, hay algo bastante también especial que me vais pidiendo muchísimo, obviamente, pues lo típico, ¿no? Lo de enseñar la cara y esas cosas. Pero bueno, la verdad que tengo que deciros que sobre el especial 10.000 haré un vídeo, que espero que veáis casi todos, porque ahí pues os diré lo que haremos, porque necesito vuestra ayuda para hacer el especial 10.000, así que estar muy atentos al canal, porque ya os digo, cuando tenga ese vídeo preparado, pues lo subiré. Y bueno, pues no sé, yo solo os digo y os preparo, y no sé, os doy un consejo y es seguirme en Twitter, porque si queréis participar en ese especial 10.000, pues tendréis que estar en Twitter. Así que nada, deciros que muchísimas gracias por llegar a los 9.000 subs. La verdad que muchísimas gracias a todos los que estáis viendo nuevos al canal, y los que lleváis desde el principio, pues también muchísimas gracias por seguir apoyando. Y también hemos llegado al 1.000.000 de visitas, que eso también me hace mucha ilusión, porque joder, es como muchos ceros, ¿no? O sea, ves las visitas y dices wow. O sea que de verdad, muchísimas gracias por las dos cosas, chicos. Ya veremos cuánto tardamos en llegar a los 10.000. Yo supongo que tardaremos, pues no sé, unos 2 meses, un mes y medio tal vez, no sé. No sé cuánto tardaremos, tampoco es que me vaya a rayar aquí ni me importe mucho, pero hace ilusión no llegar al 10.000, ya un número ahí bastante redondito. Y mola, mola bastante, pero bueno. Ya os iré preparando y haré ese vídeo donde hablaremos del especial 10.000 y cómo podéis participar en él. Así que chicos, vamos con la Superliga. Ya sabéis que me pedisteis muchísimos que subiera más seguido a la Superliga porque se está encantando. Y bueno, pues no sé qué día estaré subiendo esto, si sábado o domingo, pero subiré solo uno el fin de semana, pero subiremos más capítulos de la Superliga porque está gustando mucho. Así que chicos, como ya sabéis, en el anterior capítulo pues jugamos contra Barça, Madrid, y además fichamos también a los mediocentros. Y en el capítulo de hoy pues tenemos al derbi de Manchester contra el City. Luego tenemos a nuestro gran amigo el Nápoles, que vamos a ver qué pasa contra el Nápoles, pero van a ser risas seguro. Ahora es cuando me gana y me deja mal. Y luego pues acabaremos el capítulo jugando contra Atlético, que la verdad que no me hace mucha gracia jugar contra Atlético porque tiene pinta de que va a ser un partido difícil. Y no sé, la verdad que pinta bastante bien. Vamos a ver qué tal va nuestro Manchester, si sigue la línea de ganar, y a ver si podemos continuar ahí arriba del Superliga. Así que sin más dilación, vamos allá contra el Manchester City. Bueno, gente, bienvenidos aquí al Etihad Stadium. Ya sabéis, tenemos por delante pues el derbi de Manchester, nada más y nada menos que un Manchester City, Manchester United. El City, que ya sabéis, pues no está pasando por un muy buen inicio de temporada, como veis, pues nosotros que estamos segundos y el City que va el último de esta Superliga. O sea que vamos a ver la que le puede caer al City, porque puede ser grande o no, nunca se sabe en un derbi. Nosotros que venimos bastante bien. Y en el City pues que como veis ficharon a Mohamed Salah y a Gundogan y debutan hoy. Así que vamos allá con el partido. Vamos a comenzar con las primeras ocasiones y va a ser del City. La primera la iba a tener Nolito. Y bueno, este tiro que finalmente se iba desviado, David De Gea no tenía ni que tocarla. Y chicos, minuto 15 de partido, Griezmann que iba a intentar una muy buena jugada, como se iba de defensor, como encontraba el espacio, pero el tiro finalmente que se le iba un poco desviado a la derecha del portero. Estamos ya en minuto 18 y Anthony Martial que se iba a sacar este buen centro para Griezmann. Y Griezmann que otra vez la iba a volver a fallar. La verdad que Griezmann no está teniendo un muy buen comienzo de partido. Pero chicos, minuto 43, estamos casi acabando la primera parte. Este pase que pasaba para Rashford, y Rashford que ponía el 0-1 en el marcador. Muy buena jugada de United, el pase que le hacen a Rashford, que si no recuerdo mal es de Goretzka, es brutal. Y luego Rashford cómo consigue meter el cuerpo, cómo consigue ganar la posición a los defensas para meterla. Y aquí lo vais a ver, el pase de Goretzka es buenísimo, y cómo la pilla Rashford con su velocidad y cómo la cruza y deja al portero. O sea, lo vais a ver, el portero deja sentadísimo. O sea, por favor, ese portero ha cogido paraplegia múltiple. O sea, mirad las piernas, por favor, cómo se le cruzan. Muy buen gol de Rashford. Estamos ya en la segunda parte. El City que está apretando un poquito, y aquí David De Gea que tenían que salvarnos de ese gol, pero finalmente nos llevamos el partido, chicos. 0-1 en el marcador. Y bueno, pues 3 puntitos más. El City que se hundía aún más. Y bueno, pues no sé, nosotros que seguimos con la buena racha, la verdad que lo normal era que ganáramos, pero ganamos por más goles. Pero como habéis visto, pues no juegan todos titulares, no juega Zlatan, pero conseguimos sacar los 3 puntos, que al final es lo que importa. Bueno chicos, pues ya lo habéis visto, ganando por la mínima en el City. La verdad que fue un partido
bastante difícil. El City, pues ya sabéis que es un equipo que toca bastante balón y a mí me joden bastante los equipos que quieren tener la posesión, tipo Bayern, City, Barça, todos estos equipos me suelen costar bastante. Aunque bueno, ya visteis que en el anterior capítulo, pues el Barça no es que me costase precisamente mucho, pero era porque había una diferencia de físico abrumadora y no sé, la verdad que, bueno, no sé, contra el Barça pues sí ganamos, en cambio contra City ganamos solo 1-0 y sufriendo bastante. Pero bueno, chicos, vamos a ver cómo va la Superliga de momento, porque seguimos ahí arriba, el segundo. Ya sabéis que el Bayern pues ha ganado todos los partidos, nosotros empatamos uno. El Tottenham y el Liverpool nos siguen, la Roma y el Sevilla pues acaban estos puestos europeos y en descenso está Barcelona, Juventus y City. O sea, el Barça en descenso y la Juve igual. Yo no quiero decir nada, pero esta Superliga pinta, no veas. O sea, ¿cómo puede ser que el Milan con el equipo de truño que tiene o sea, y el Nápoles estén por delante del Barcelona y la Juventus? Yo de verdad que no entiendo nada. Pero bueno, vamos a ver cómo va también la segunda división de la Superliga. Vamos a ver cómo van nuestros amiguitos. Porque, bueno, pues por arriba sigue Villarreal, Porto, Inter y Valencia, que ya eran los que estaban más o menos arriba. Y pues por abajo siguen River Plate, Tigres y Schalke. Que Schalke, River Plate y Tigres están en la mierda. 6 jornadas y no han ganado ningún partido aún. Les siguen pues el América que está el 15, el Lazio 14, luego Boca Juniors el 12, pues bueno, no sé, la cosa que va más o menos normalita, pero para subir pues lo más seguro es que se la jueguen entre Villarreal, Porto, Inter de Milán y Valencia. Y bueno, puede que el Olympique y el Athletic Club de Bilbao pues también, veremos qué acaba pasando con ellos. Así que bueno, de momento la cosa va así, nosotros que seguimos ahí arriba los segunditos. Y vamos a ver qué pasa contra el Nápoles, porque ya sabéis que el Nápoles es uno de nuestros queridísimos amigos. Así que vamos allá contra el Nápoles. Vamos a ver si le metemos un 4-0 o no. Ya sabéis, 3-0, perdón, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa contra nuestro queridísimo amigo el Nápoles. Bueno, gente, estamos aquí en Old Trafford y tenemos que enfrentarnos a nuestro queridísimo amigo el Nápoles. Ya sabéis que tenemos una gran historia en el canal con Nápoles, no solo con este modo de la Superliga, sino con el modo cara del Liverpool y también con el modo cara del Rayo. La verdad que ya son muchas veces que hemos jugado contra el Nápoles y casi siempre, pues bueno, por no decir casi siempre, no, siempre le hemos ganado y además con bastante buen porcentaje de goles, podríamos decir, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Esta vez es la primera vez que nos enfrentamos contra ellos en la Superliga, así que ya sabéis que también nos ha tocado en la Copa y veremos qué pasa finalmente contra ellos. Pero bueno, como veis somos el mejor equipo defensivo, solo nos han metido un gol. Vamos a ver si podemos seguir en esa línea y comenzamos ya con las primeras ocasiones de partido. Griezmann que iba a tener la primera para el United, la parada de Reina que iba a ser bastante buena y minuto casi 30 de, bueno, minuto 30 de partido y vamos a tener una gran jugada porque aquí el control que se iba largo al Nápoles, Zlatan que estaba muy listo para pillar ese balón, la paraba Reina, el remate lo volvía a parar Reina y en ese córner iba a venir una gran jugada porque Mkhitaryan ponía el balón para Zlatan y Zlatan que ponía el 1-0 en el marcador. La verdad que el gigante sueco dentro del área es imposible pararlo. El centro de encima Mkhitaryan que saca los córners que da gusto. Zlatan que con la altura, la fuerza que tiene y lo bien que cabecea, pues los córners son casi casi como penaltis. Y no sé, la verdad que minuto 86 habíamos tenido muy pocas, no, al revés, bastantes ocasiones, pero ninguna clara. El Nápoles que estuvo casi todo el partido encerrado en su área intentando buscar alguna contra que pues no hubo. Y finalmente nos llevamos el partido, pero solo con un 1-0, que la verdad que fue bastante raro porque normalmente suelen ganarle de más distancia al Nápoles, pero este partido sí que es verdad que el Nápoles lo hizo bastante bien, se dedicó a defender y finalmente pues solo le metimos un gol, pero nos llevamos los 3 puntos para casa, que es lo que importa. Bueno, no sé qué decir de este partido, ganamos al Nápoles, que es lo importante, lo volvemos a ganar, pero ya visteis que solo fue 1-0 y jugando bastante bien, que es lo que me dio rabia. O sea, no sé si he puesto muchas jugadas o no, no sé cómo lo habré editado, pero estuvimos, o sea, el 80% del partido en el campo del Nápoles, atacando todo el rato, y el Nápoles todo el rato encerrado en su área, no sé, esperando alguna contra o algo, pero es que no hizo nada en todo el partido, solo se dedicó a defender y la verdad que me dio una rabia espectacular porque era como todo el rato jugadas, llegadas, pero no teníamos ningún tiro claro porque eran una línea de 5 y otra de 4, era como, no sé, era imposible intentar meter ahí un gol. Pero bueno, no es mal que tuvimos a Zlatan y tuvimos ahí la cabecita del señor sueco para poder adelantarnos porque si no hubiéramos quedado empate a cero. O sea, es que fue un partido, ya os digo, aburridísimo. Pero bueno, estas cosas suelen pasar en el fútbol, así que chicos, vamos con el último partido del episodio de hoy. Jugamos contra el Atlético de Madrid, que no sé cómo va.
Vamos a ver un poco cómo va la Superliga de momento. Ojo, porque estamos los primeros. El Bayern que ha empatado su primer partido. Y abajo que siguen Juve, Barcelona y el City, que parece que... Ostras, el City ya ha ganado dos partidos seguidos de repente. Y se ha puesto de estar el último a estar el octavo. O sea, increíble lo apretado que está esta liga. O sea, es que en verdad, de diferencia tampoco hay mucha entre las diferentes posiciones. O sea, si el... mira, incluso el 16 puede pasar a ser el tercero. O sea, es como, no sé, es una locura. Pero bueno, no, el tercero no, el... perdón, el sexto podría ser. El 16 va a pasar a ser el sexto. O sea, adelantar 10 posiciones ganando un partido. Pero bueno, vamos a ver qué pasa también en la segunda división, a ver cómo va la cosa un poco. O bueno, mejor lo miramos luego cuando acabe el episodio, chicos. Así que vamos con este partido contra el Atlético. Bienvenidos, chicos, al Vicente Calderón. Estamos aquí para enfrentarnos al Atlético de Madrid. El Atlético que, pues, creo que va bien, va por mitad de tabla por arriba. Así que veremos qué pasa contra el Atlético. La verdad que es un equipo al que no me gusta mucho enfrentarme, porque es un equipo bastante físico, muy fuerte, que nunca se cansa de correr. Pero en este partido hay que decir que jugamos bastante bien, y lo vais a ver porque nada más comenzar el partido, ya lo veis, minuto 5 de partido, minuto 6, y vamos a hacer esta gran jugada, que como habéis visto, ese pase de tacón de Zlatan, madre mía, y luego Mkhitaryan, que cómo se iba de toda la defensa y conseguí meter este gol aquí. Este pase de tacón de Zlatan es impresionante, cómo la recoge Mkhitaryan, cómo se va el defensor y con la zurda la cruza para que Jan Oblak no pueda llegar a ese balón, y en el minuto 6 íbamos ganando 0-1, pero tranquilos, tranquilos, porque ya os he dicho que es el Atlético de Madrid, no es cualquier equipo. Y en el minuto 10, apenas 4 minutos después, el Atlético hacía esta gran jugada y nos empataba el 1-1. Y pintaba un partido divertido, pintaba un partido que iba a estar bastante curioso, cuanto menos. Pero bueno, comenzó muy fuerte el partido, como estáis viendo, con dos goles en apenas 4 minutos de diferencia. Pero luego el partido se relajó bastante y como veis estamos ya en la segunda parte. Y Zlatan, pues, que hacía esta jugada, intentaba entrar, y Godín, que hacía un penalti bastante tonto, hay que decirlo. Un penalti que, pues, yo creo que también se podría haber no pitado, pero el árbitro, pues, lo decidió pitar. Zlatan que lo tiró y Zlatan que lo metió, nos ponía el 1-2 en el marcador. Y bueno, pues la cosa que se ponía chunga, porque el Atlético empezaba a apretar bastante, el Atlético que se iba muy para arriba, y en un córner hacía esto Zlatan Ibrahimovic, el sueco, cómo se adelantaba a toda defensa del Atlético de Madrid. O sea, tenéis que ver este córner, o sea, cómo se adelanta a todos Zlatan. O sea, me parece un auténtico golazo. Pero, bueno, el defensa, no sé, Felipe Luis la podría haber parado, podría haber saltado, intentar, no sé, parar el tiro, pero pues no saltó. Pero el gol, sinceramente, me parece un auténtico golazo de Zlatan, adelantándose a todo el mundo y cómo gira la cabeza, espectacular, la verdad. 1-3 en el marcador y nos llevamos los 3 puntos. La verdad que un partido bastante sufrido la primera parte, pero la segunda fue bastante nuestra. Y 3 puntitos más y primeros de la Superliga. Bueno, pues lo único que puedo decir de este partido es Zlatan Ibrahimovic. O sea, el primer gol de Mkhitaryan, el pase ese de tacón que se saca de Zlatan, impresionante. Luego el gol de penalti, pues bueno, gol de penalti, pero es que el último gol, o sea, saca Mkhitaryan y cómo va a buscar el balón Zlatan en el minuto 80 y pico, que debería estar más cansado que otra cosa. El tío sale, adelanta a los dos defensas, salta en el aire, pum, se gira y mete un cabezazo perfecto ahí adelantándose a todo el mundo. O sea, no sé, Zlatan es una auténtica máquina. Ahí lo tenéis de pichichi y es que se lo merece. O sea, está jugando súper bien con el Manchester. Y es que en cada partido se la saca, o sea, pichichi con 5 golitos. Vamos por la sexta jornada, va a casi gol por jornada. Y vamos a ver, para finalizar este episodio, pues cómo va la cosa, ¿no? Porque como veis, pues ya estamos los primeros de la Superliga. No hemos perdido de momento ningún partido. Además hemos metido 12 goles y solo nos han metido 2. Somos el mejor equipo defensivo y a la vez también el mejor atacante junto con el Bayern. El segundo, pues, que sigue el Bayern. Roma y Liverpool, Tottenham y PSG, que están arriba. Y abajo, pues, madre mía, Madrid, Chelsea, Barcelona y Juve, que la Juve sigue sin ganar un partido. O sea, por favor, que alguien me explique qué hace la Juve ganando menos partidos que el Milan, ganando menos partidos que el Nápoles, ganando menos partidos que el Mónaco. O sea, no, de verdad que no entiendo. O la Juve está teniendo muy mala suerte, está jugando contra todos los equipazos de la Superliga y los más flujillos se le están quedando para el final, o no lo entiendo. Y el Barça igual, o sea, y el Madrid solo ha ganado un partido. O sea, no lo entiendo.
No sé, la verdad, que está pasando en esta Superliga. Yo ya dije que iba a ser una locura, pero tampoco me esperaba que el Barça y Madrid estuvieran ahí abajo sufriendo, y la Juve, o sea, no sé, el Barça que empata contra el Chelsea, Arsenal y Tottenham empatan, bueno, eso puede pasar, el PSG que gana al Liverpool, el Madrid que empata contra el Borussia Dortmund, no sé, locuras en la Superliga. Y vamos a acabar viendo la... Último, River Plate. Bueno, sé que va a haber coña, en los comentarios. Tranquilos, podéis descojonar todo lo que queráis. Ya sabéis que esto simplemente pues es un juego. Esto en la vida real no pasa. Bueno, pasa una vez. Pero bueno, River Plate que 8 jornadas y sigue sin ganar un partido. Parece la Juve ya. Le acompañan el Schalke, la Lazio y Tigres, que solo han ganado un partido. Están pasándolo bastante mal. El América, que bueno, pues aguanta ahí, pero también lo está pasando bastante mal. Boca Juniors, que bueno, está un poquillo mejor. Ha ganado 3 partidos, ha empatado 1 y ha perdido 4. Está el 11. Y arriba, pues Villarreal, que sigue básicamente su camino para subir a la Superliga. Y le siguen el Porto, el Inter de Milán y el Wolfsburgo, junto con el Benfica y el Olympique de Lyon. Así que bueno, así está la cosa en la segunda división. La verdad que chunga para River Plate, bastante chunga también para Schalke, Lazio y Tigres. Y pues por arriba bastante bien para Villarreal, Porto y Inter de Milán. Y bueno, pues también Wolfsburgo, porque están todos ahí bastante juntos en cuanto a puntuación. Así que veremos lo que nos depara en las próximas jornadas. Chicos, espero que os haya encantado este episodio. La verdad que hemos tenido un muy buen episodio, hemos tenido buenos resultados. Y bueno, pues estamos ya primeros de la Superliga, a ver cuánto aguantamos ahí arriba. Así que chicos, espero que os haya encantado y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós.